Cibernauta, estás en el curso de programación con VisualBasic.net básico, creado en www.video-tutoriales.net. Bien, Cibernauta, en esta ocasión vamos a realizar nuestro ejercicio 18 y vamos a ver, en este caso, hayamos tratado siempre con todo el código dentro del submain. Pero, ¿qué pasaría si trabajáramos con dentro del submain, o si hiciéramos la llamada a una subrutina o un subprograma? Veamos cómo es esto. Vamos a irnos a cerrar la solución. Creamos un proyecto nuevo. Ok. Y creamos un proyecto nuevo. Vamos a cerrar aquí esta ventanita. Vámonos aquí a archivo, nuevo proyecto y de consola. El proyecto se va a llamar ejemplo 18 para seguir la secuencia que tenemos. Ok, aceptamos y vamos entonces a realizar un subprograma, ¿verdad?, que nos va a imprimir. Esto lo vamos a hacer, ve, Cibernauta, debajo del sub. Le damos enter y aquí vamos a colocar un comentario que diga imprimir una nota con letra. Ok, ve que automáticamente él pasa con una raya, pasa una línea, ¿verdad? Y entonces para separar el main de lo que viene aquí a continuación, que él asume que puede ser o una función o un procedimiento. En este caso el procedimiento se define por medio de la palabra sub. Ok, en el caso de que sea un procedimiento, en el caso de una función sería en todo caso function, que lo veremos en el próximo video. Vamos a ver entonces un procedimiento de nombre imprimir nota. Ok, y acá vamos a colocar la palabra reservada by val. Ok, y vamos a colocar promedio as integer. Ok, entonces con esto tenemos que cerrar acá y tenemos nuestro procedimiento, se llama imprimir nota. ¿Qué vamos a hacer? Más o menos lo que hicimos en ejercicios pasados: seleccionar la letra, según la nota, hacemos un select case y lo que estamos recibiendo, que es promedio, es lo que vamos a evaluar, promedio. Ok, entonces como promedio es entero, entonces colocamos lo siguiente: case 90 to 100. Ok, entonces aquí colocamos una L, es un 1, así, case 90 to 100, ¿verdad? Vamos a colocar un console.writeLine y colocamos la nota. En este caso sería nota A. Ok, vamos a hacer una copia de todo esto y vamos a
hacer 1, 2, 3, 4, 5. No vamos a colocarle el else, el case else. Vamos a dejarlo así. En este caso vamos a colocar de 80 a 90 y a 89. Vamos a colocarle de 70 a 89 sería B. Ok. De 50 a 69 sería C. Y aquí vamos con de 20 a 49 sería D. Y bueno, de 0 hasta 19 sería E. Ahora, tenemos ya el procedimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para ver las demás notas? ¿Cómo hacemos para hacer la llamada? Vamos a hacerlo desde el submain. Acá hacemos la llamada. Hacer la llamada. Vamos a hacer la llamada desde el main. Y bueno, lo único que vamos a hacer acá es lo siguiente. Llamamos al nombre del procedimiento, que sería en este caso imprimir nota, y le pasamos, ve que él me dice aquí promedio asintegrar, que es lo que tenemos aquí abajo, una nota cualquiera. Vamos a suponer que fuera 75 la primera nota. Vamos a utilizar otras 5 notas aquí, 5. Y aquí vamos a colocarle un console read line. Ok. Vamos entonces. Aquí colocamos 18. Aquí podemos colocar 95. Aquí podemos colocar 63. Y por último podemos colocar 25. Ok, entonces guardamos todo el proyecto y vemos qué nos va a salir. Lógicamente, si ven nota, lo que se va a ejecutar es el submain. Va a llamar a imprimir nota, le va a pasar el parámetro, lo va a recibir acá, y en base a ese número que se llama promedio, que es un integer, él lo evalúa y nos va a dar una impresión por cada una de estas llamadas. En este caso, si fuera 75, nos va a dar la primera como nota B. Veamos si es así. Ejecutamos. Nos dice nota B, nota E, nota A, nota C y nota D. Bueno, dependiendo de cada uno. Esto no llega a 20, es E. Esto llegó entre 95 y 100, llega a A. Esto está en C. Y el 25 sería D. ¿Ok? Entonces vemos que está funcionando muy bien. Esperamos que te haya quedado claro acá cómo se hacen las llamadas. ¿Ok? También podemos realizar un ejercicio que nos permita calcular el precio de descuento de un producto, ¿verdad? Podemos hacerlo aquí mismo, podemos hacerlo, ¿no? Podemos crearnos un nuevo procedimiento, una nueva rutina que nos permita, en todo caso, imprimir el precio con descuento. Vamos a colocar acá impresión del precio con descuento. Ok, entonces aquí
llamamos a este procedimiento, lo llamamos imprimir precio. Ok, y vamos a pasarle por valor, by val, vamos a pasarle el producto, ¿verdad? Vamos a pasarle, bueno, tenemos que colocarle el tipo, ¿verdad? As string. Después podemos pasarle el precio, ¿verdad? As decimal. Y podemos pasarle el descuento as integer. Y cerramos. Y aquí tenemos nuestro procedimiento imprimir precio. Ok, entonces, ¿qué hacemos a continuación? Calculamos el precio con el descuento. Ok, calculamos el precio con el descuento. Lo hacemos de la siguiente manera: dim, una variable que se va a llamar descuento. No podemos llamarla descuento porque descuento es el parámetro, ¿okay? Podemos llamarla precio descuento, así, precio descuento, ¿verdad? Y la declaramos como decimal y va a ser igual al precio menos el precio, vamos a colocarlo dentro de paréntesis, por el descuento dividido entre 100. Esto también lo podemos colocar dentro de paréntesis para que nos saque el descuento como es. Ok, y esa es la fórmula. Ok, entonces, ¿qué vamos a imprimir? Bueno, hacemos lo siguiente: colocamos un console write line. Ok, console write line, console.write line, quise decir. Ok, y aquí vamos a colocar el siguiente literal. Ve cómo vamos a hacer, cibernauta. En este caso, como nuestro primer parámetro va a ser, abrimos una llavecita 0 para colocar el producto, ¿verdad? Luego lo separamos espacio 2 puntos, otra llavecita 1 para el segundo parámetro y 2 para el tercer parámetro. Ok, entonces aquí lo que vamos a colocar es lo siguiente: a continuación, coma, primero string. Ok, el primero es un string, sería el producto, producto, coma, el segundo argumento que nos pide aquí, podemos colocarle que sea el precio, y el tercero va a ser el precio descuento. Ok, esto es lo que queremos que nos imprima. Ok, ahora, ¿con qué intención queremos ver esto? Nos vamos acá a la rutina principal y hacemos lo siguiente. Podemos llamar a imprimir precio, y como sabemos cuáles son los parámetros que él necesita, primero es el producto, ¿cierto? Entonces lo colocamos dentro de comillas dobles. Podemos colocar galletas. Ok,
a las galletas, el segundo es un precio que es decimal, ¿verdad? Entonces podemos colocarle que las galletas son 10 bolívares y el descuento es un descuento de un 20%, por decir algo, ¿no? Bueno, entonces teniendo ya aquí imprimir precio, vamos entonces a colocar otros dos ejemplos. Por ejemplo, galletas, vamos a colocarles, además de galletas, podemos colocarle vinos. Ok, vino un poquito más caro aquí, sería 150 y un precio de descuento de 10. Ok, y por último, colocamos como producto manzanas. Manzanas podemos colocar en 20 con un 5% de descuento. Ok, entonces nuestro console readline, ok, console.readline, listo. No deberíamos entonces tener problemas. Primero nos va a salir lo de imprimir notas, ¿cierto? Luego veremos acá la fórmula de imprimir precio. Veamos entonces. Guardamos todo y le damos a ejecutar. Aquí tenemos las notas y tenemos las galletas. Entonces vemos galletas, ¿verdad? Tiene el precio de 10, pero un 20% de descuento. 20% serían 2, ¿verdad? Y el precio final sería 8. Está correcto. El vinos tenemos 150, ¿ok? Y el precio es el 150, pero tiene un 10% de descuento, que sería 15. 150 menos 15, 135. Y por último, manzanas tiene un 5%, que sería 1, 20 menos 1, 19. Bien, cibernauta, en este ejercicio tan sencillo que hemos hecho de lo que tiene que ver con los procedimientos, en este caso con los sub, ya te das cuenta que es muy sencillo utilizar las llamadas a los subs y pasarle parámetro. En este caso hicimos un solo parámetro. Aquí combinamos parámetros tanto integer como decimal como string. String, decimal, integer. ¿Ok? Entonces, en el próximo video veremos lo que tienen que ver con las funciones. Será entonces hasta el próximo video.